Y vemos que corresponde el Tamuanchan a una clasificación denominada teológica en cuanto a la concepción de los mitos. Y esto ha llenado de un halo de misticismo, de un halo de información que va en otro sentido. Es el lugar de donde todos provenimos. Vemos una imagen, ¿no?, de tipo New Age, en alusión a este sitio. La representación que había de ese Tamuanchan la podemos identificar en la siguiente lámina. En esta tenemos oportunidad de identificar un árbol que se encuentra partido la mitad, pero es un árbol serpiente, bueno, que alude a estas fauces de la tierra. Y aquí está un personaje con los ojos vendados y en una actitud de cruce de brazos. Aquí vemos una alusión también con lo que corresponde a estas representaciones de columnas mayas. En Anáhuac, que era todo el territorio de México antiguo, antes de llamarse Nueva España, había esta concepción integral de los mitos. Y como lo vamos a identificar, esta Tamuanchan nos habla de este espacio en el que poseemos la vida. Hay otra palabra que causa mucha confusión, como este Teo, Teotihuacán, dioses, vemos que es divinidad. Sin embargo, ha sido mal utilizado en la clasificación y en los estudios que se han hecho de esta ciudad, ya que se le han atribuido ese teísmo, ese politeísmo occidental, queriéndolo imponer hacia estos lugares. Vamos a identificar que la palabra Dios, en la toltequidad, se afirma que todos los seres tienen una naturaleza divina, pues todos proceden de la misma fuente energética, que es trascendente al espacio, al tiempo y al entendimiento. Sin embargo, no se acepta la existencia de un dios personal o de dioses personales y auxiliares, tales como los ángeles y demonios de las religiones bíblicas. El término náhuatl más cercano a Dios es Teot, cuya traducción apropiada es energético, especial o potencial. Esta visión del dios a manera occidental es errónea, es equivocada. Los anahuacas no creían en muchos dioses. Los anahuacas creían en una unidad, en Senteotihuacán. Y de ahí la representación a distintas acepciones, advocaciones. Y bueno, eso también lo veremos en otras sesiones para especificarlo y detallarlo. Pero el dios de los cristianos no tiene nada que ver con el concepto del Teo originario, que nos habla de un poder divino. Otra interpretación que se ha hecho sobre Teotihuacán es que es la antigua Chicomostoc. ¿Qué es Chicomostoc? Bueno, es el lugar de las siete cuevas, Chico de Chicome, siete, Ostoc, cueva. Fue donde el grupo original de migrantes moró al comienzo, de manera que terminaron dividiéndose en siete tribus. Algunos investigadores sugieren que pudo tratarse del recuerdo de cuando los pueblos primitivos de Anáhuac se vieron forzados a habitar en cuevas durante la época glacial. Ha quedado testimonio de tal habitación en las zonas del norte de México y sur de Estados Unidos. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de un lugar donde las siete etnias pobladoras hayan habitado juntas alguna vez, de manera que la historia de Chicomostoc es tan mítica como la de Aztlán. También es este lugar de la blancura. ¿Y qué nos quiere decir Chicomostoc? También es un mito, no es un lugar físico como tal, una zona arqueológica. Hacen alusiones y hay representaciones como esta, en la que podemos identificar este acceso, esta entrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos, las 7 cuevas, y vemos una colua, una curva en la parte superior. El entorno, ¿no?, haciéndonos también referencia a que se está en un lugar profundo. Cuando Chicome, se come, yey, nahuimacuili, chicuase, chicome, ostoc.
chico Mosto. Esta es otra representación de ese chico Mosto. Se, Ome, Yei, Nahui, Nakuili, Chicuase, Chicome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vienen las representaciones. Esto es una interpretación que pues, bueno, ha quedado representada en diferentes códices. ¿Qué tiene que ver este cráneo? Pues bueno, tiene 7 cavidades. Una en el oído, C, Ome, Yei, Nahu, Mahuili, Chicuase, Chicom. Son 7 las cavidades que posee este cráneo. Al tratarse de un mito, nos está hablando de el Chico Mosto, o esas 7 tribus, nos hace alusión a la toma de identidad, de arraigo y de unificar. También otra de las interpretaciones que es Chico Mosto, llama a tomar un rostro y un corazón. Entonces, ¿por qué ha habido esas interpretaciones? Si no se sabe cómo se llamaba la ciudad, si no se sabe qué hablaban, apenas está conociendo, está descubriendo la escritura, tantas cosas que hay que investigar y tanto que conocer. Sin embargo, hay información destacada que nos va a ser de mucha utilidad para ahondar en esta ciudad maravillosa, para ahondar en este espacio mágico. Y vamos a tener oportunidad de ver un video. Es la cueva al interior de la pirámide del sol. En un momento se nos carga, así que pongan atención. Está muy interesante este lugar. Poca gente ha tenido la oportunidad de accesar. Así que vamos a ajustar la pantalla para que lo puedan visualizar. Creo que ya vamos a estar listos. Aquí vamos. Esperamos que lo disfruten. Y adelante. En Teotihuacán, por debajo de la Gran Pirámide del Sol, se descubrió una cueva que por debajo llega casi al centro del edificio. El descubrimiento ha promovido una nueva interpretación del espacio ritual de la ciudad más importante en la antigüedad del continente americano. Aquí los factores religiosos, geográficos y astronómicos se conjugaron. Por un lado, el inframundo representado por la cueva, el plano terrestre por la estructura piramidal y el plano celeste por la observación de los astros. El hecho es que la cueva, de 103 metros de longitud, finaliza cerca del eje que forma el vértice de la pirámide con su base. El túnel posee construcciones y estrechamientos artificiales, apareciendo al final 4 cámaras ampliadas y retocadas. Esta materialización de la pirámide sobre la cueva determina la orientación de la gigantesca estructura, de tal forma que al ocultarse el sol, lo hace precisamente sobre la fachada principal de la pirámide, lugar en el que se encuentra el acceso a la cueva, como posible símbolo donde el sol se introduce al inframundo. Las 4 cámaras del interior son un elemento fitomorfo materno, considerado como una especie de lugar de génesis, ya que parece haber sido un centro de culto mucho antes de la construcción de la ciudad del periodo clásico, lo que probablemente determinó que el sitio fuera determinante para la construcción del gran edificio y por lo tanto de todo el centro ceremonial. La cueva tiene la forma de una flor con 4 pétalos, forma que no fue casual, ya que fue acondicionada por la mano del hombre. Esta cueva fitomorfa tiene alguna relación con las pinturas teotihuacanas y con otras manifestaciones del arte donde se destaca la flor. La idea de una flor por la forma del fondo de la cueva, con sus 4 alas a la manera de 4 pétalos, es también una representación de la diosa madre, patrona del Xochicali, casa de la flor o temazcal. Esta cueva es artificial, es cultural.
This cave is not natural, it was made by Teotihuacan, so it's an artificial cave. En esta formación geológica no se forman cuevas de forma natural. In this geological zone, it is not possible to find natural caves. Al parecer fue excavada antes de la construcción de las pirámides, unos 300, 400 años antes de Cristo. Teotihuacan big, this cave, 300 years before Jesus Christ was born. Presenta algunas, bueno, aparte del corte natural de la roca, algunas alteraciones claramente culturales. It has some cultural alterations. Okay. ¿Cómo es esta cubierta burda de lodo? Like this cover that was made with Es esto. Nosotros estamos tratando de protegerlo. We are trying to protect it. Y también presentan unos burdos muros como este. And there are other parts of walls like this one. Entonces te recomendamos no tocarlos. La cueva tiene 90 metros de largo. En la cueva al fondo fueron depositados algunas ofrendas y fueron y fue la cueva se fue cubriendo, tapando con muros, relleno y muros. Y ¿Qué tipo de ofrendas encontraron? No las encontramos. Antes de comenzar. Okay, so there was nothing in this cave when they found it. Este es el último muro que estaba completamente cubriendo el acceso de la cueva, pero fue roto. How do they know that this cave dates from 300 BC? How did they date that? Because of the archaeological ceramic. Este es el último muro, así como este hay como seis, ¿no? Recuerdo son seis, para proteger la ofrenda al fondo y fueron abandonando la cueva. There used to be six or seven wall cells, each one complete, that were Teotihuacan times, were break broken to enter and to protect the following of. Los muros fueron rotos, la ofrenda fue saqueada en tiempos aztecas. Por eso los encontramos rotos. Aquí cuidado con no tocar la pared. Que no toquen las paredes, por favor. Que no vayan a perder las paredes. No hubo rastros de aquí en medio, hicieran alguna... quemaran algo o algo así. No, mira, te digo que seguramente fue para una ofrenda, puesto que para tomar la cena. Después de cavar la cueva, depositaron una ofrenda y lo cerraron con esos muros. Entonces la función era solamente para depositar ofrendas o algo parecido. No era para hacer rituales, porque estaba bloqueada. Cuando menos la mitad de la cueva estaba bloqueada por ellos mismos. La cerraron. ¿En ningún momento del año entra la luz aquí? No, nunca es oscuridad absoluta. No hay forma de entrar. Estamos 6 metros abajo del suelo, de la Plaza del Sol. O sea, este material, por ejemplo, este no es la Pirámide del Sol. Esta es la roca madre del lugar. La Pirámide del Sol empieza 6 metros arriba de este punto. Entonces estamos en una formación natural, geológica, pues, no cultural. But there was no pyramid there when this was built. ¿Construyeron esto antes o después de la pirámide? Al parecer fue cavada antes. Antes, sí. Claro. Antes, ya. Yeah. Posiblemente el motivo de construir la pirámide en este lugar fue por esta cueva. Sí. Maybe the building of the pyramid was because they built this. Exactly. Did the Aztecs use this as well? Did they use it for offerings? Los aztecas lo usaron también para...